El mar, misterioso reino de Neptuno. En su seno también se desarrolla la vida. Aunque vida menor, vida al fin, con sus luchas y preocupaciones por el diario sustento y un lugar donde habitar. He aquí el menos atrayente de los mitos de Neptuno. El Lapius pescatorius, más comúnmente conocido como el diablo del mar. Es común a lo largo de todas nuestras costas. Tiene de largo más o menos un metro y una abertura de boca que lo hace peligroso también para los hombres. Una lenta metamorfosis mimética ha dado a las membranas de su boca el aspecto de algas, de modo que su cuerpo se confunde mejor con el fondo del mar. Notable es también la aleta de la parte nasal, que tiene encima una membrana que sale cada vez que se presenta la necesidad. El mar se sirve de esta como anzuelo para los peces que a veces engulle sin siquiera masticar. A menudo, en su estómago, se han encontrado peces todavía vivos. Más abundante en los mares del norte que en los nuestros, Lomarus, o elefante marino, es un gigantesco crustáceo a quien ciertamente no faltan ni la laboriosidad ni la limpieza. Aquí lo vemos en su habitual trabajo, el de hacerse un nido. Las dificultades no cuentan, ni siquiera las exigencias más vitales. Verdadera hormiga del mar, a pesar de sus dimensiones, el Lomarus es hasta capaz de renunciar a su alimento con tal de cumplir con su intento, que no es solamente, como ya hemos dicho, el de construirse una madriguera, sino también el de limpiarla a la perfección. No se limita a sacar de su refugio los residuos, sino que los lleva lo más lejos posible, y no está satisfecho hasta haberlo cubierto completamente de arena. Otro crustáceo, la maja, gigantesca araña marina común en el alto Mediterráneo. Si el Lomarus prefiere trabajar antes que comer, la maja, más práctica, se comporta exactamente al contrario. Asistimos en efecto, no sin un poco de repulsión, a la comida de este crustáceo. Las pinzas han agarrado su presa y la mantiene inmóvil, mientras que las mandíbulas giran como aspas, desmenuzándola antes de engullirla. No se comprende cómo este animal haya podido ser en la antigüedad objeto de tantas leyendas. Parece que se le consideraba como amante de la música. Además de haber sido esculpido en varias medallas, apareció también en el collar de la Diana de Éfeso. Esto podría parecer, con la complicidad del fondo rocoso, un truco de pequeños demonios. Sin embargo, son simplemente cangrejos, eternas víctimas de la ironía humana. Bueno, no solamente de la ironía. Al orden de los crustáceos también pertenece la esquila mántide, más conocida por el nombre de Fanoquia.
Vive en el Mediterráneo. Y como puede verse, emplea sus apéndices no solo para su alimentación, sino también para cavarse un refugio en la arena. Su voracidad, que es parte de los instintos de familia, y su manía de limpieza, unidas a su extrema vivacidad, la llevan, a menudo, Mer, a asumir singulares. A juzgar por la presente, parece que nuestra visita le resulta inoportuna. Regresemos, pues, a nuestro reino, donde por lo menos para comer, algunos usamos cuchillo y tenedor.